No es tan sencillo predicar la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad. Lindo es estar allí viéndose uno a otro, solo esperar que alguien te predique, amén. Pero pararse aquí, hermano, no solo conlleva sacrificio, sino un cansancio mental terrible, amén. Lleva un cansancio mental terrible, hermano. Uno pasa horas y horas tratando de buscar el mensaje para la iglesia, amén. No es tan sencillo. Pero la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, amén. Así que lo hacemos con gozo. Yo digo al Señor, Señor, ¿por qué me metí en esto? Y de repente siento la voz del Espíritu que me dice, no es que te metiste, es que te metieron. No es lo que usted quiere, hermano, es lo que Dios quiere, amén. Él es el que nos marcó, amén. ¿Verdad que sí? Que tiene la palabra. ¿Cuánto le adora? ¿Cuánto le adora? ¿Cuánto ha sido redimido por la sangre de Cristo? Aleluya. Ya tiene la palabra. Ezequiel 37. Y quiero administrar bajo este tema. En el monte de la gloria de Dios. Pero su corazón no toca en el valle. Diga conmigo. En el monte de la gloria de Dios. Pero su corazón no toca en el valle. Usted va a entender por qué. Amén. Ya lo tiene. Lo leemos en el nombre de los tres poderosos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. El 7. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones, y sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor. El Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies y un ejército grande en extremo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Aleluya. Señor, gracias por tu bendición en esta noche. Señor, que esta palabra corra sobre la vida que está oyendo. Bendito Dios. Señor, gracias por tu misericordia. Aleluya. Gracias por tu misericordia en esta noche, Dios mío. Señor, si fuera por mi propia fuerza, no pudiera estar aquí, Dios mío, porque soy débil y tú lo sabes. Pero Dios, en esta noche me amparo y me refugio en tu precioso poder, bendito Dios. Hace 22 años, Dios mío, lo tengo presente como si fuese ahora. Todavía me acuerdo aquella palabra que marcó mi vida, Dios mío, hace 22 años en el país del Salvador, bendito Dios. Todavía recuerdo y llevo esa marca, bendito Dios, cuando me marcaste y me llamaste para hacer tu voluntad, Dios mío. En esta hora, Dios, mi vida está escondida en ti, Dios mío. Todo ataque que se levante en contra de mi vida en este momento, Señor,
Todo infierno que se levante en contra de mi vida, Señor, es cancelado y es atado por el poder de tu preciosa palabra, bendito Dios. Toda ligadura del infierno, bendito Dios, todo principado y todo demonio, Dios, que quiere estorbar, aleluya, esta noche, este mensaje de tu preciosa palabra, bendito Dios, este poderoso mensaje que tú has injertado en mi corazón, bendito Dios, ordeno a toda influencia de las tinieblas en esta hora, bendito Dios, que tienen que retroceder, que tienen que salir, porque hay poder en la sangre del Cordero, aleluya. Ninguna arma forjada puede prosperar contra mi vida, bendito Dios, contra los míos, aleluya. Pongo esta iglesia en esta hora en tu mano, bendito Dios. Ay, bendito Dios, a corazones, ay, bendito Dios, dispuestos, Padre, a escuchar tu palabra, que haya corazones dispuestos, Dios mío, a ser tocados por el poder de tu palabra, bendito Dios, en esta preciosa noche. Ordeno a todos los principados, a toda malicia de la hueste de maligna, Padre, en las regiones celestes, que están estorbando el fluir de tu presencia, que ahora son cortadas, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Iglesia, levanta tu voz y comienza a adorar a Dios, aleluya. No voy a predicar hasta que descienda el poder de Dios. Toda malicia del infierno, toda malicia del infierno, ay Dios mío, todo principado, todo gigante ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tomo la autoridad de tu espíritu. La Biblia dice que no me ha dado un espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, amor y de dominio propio, aleluya. Me amaba varón de guerra, tiembla la tierra ante tu Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hay poder en tu sangre preciosa, gracias Dios mío, Señor, limpia la atmósfera, limpia los aires, bendito Dios, limpia el aire de esta iglesia, ahora en este momento, Espíritu Santo, trae libertad para poder predicar tu palabra, trae libertad para poder enseñar tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo gigante que se levante ahora, este rogado Dios, por el poder de tu palabra, oh mi alma, adora a Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Mi alma adora a Dios. Hermano, hay guerra espiritual. La iglesia debe entender cuando hay guerra espiritual, hermano. El enemigo no quiere que nosotros adoremos a Dios. El enemigo se levanta, no quiere que la unción de Dios descienda, hermano. Pero si hay un loco en este lugar, ese se llama William Ernesto Calderón. Hermano, yo no veo lo que está alrededor. Yo mi mirada la tengo en Cristo, aleluya. Yo no me llamé solo, a mí me llamaron, aleluya. Oh, mi alma adora a Dios. Hay poder. ¿Cuántos creen que hay poder? Hay poder. Gracias, Señor. Señor, te adoramos. Oh, mi alma te alaba. Aleluya. Gloria a Dios. Habrá alguien fuerte en medio de nosotros. Habrá alguien fuerte en medio de nosotros. Yes. There is Jesus. Jesús. Él venció. Él venció. El Hijo de Dios, Antonio. Él venció. Amén. Oh, aleluya. Puede sentarse en esta noche. Ya es tarde. Yo quiero dar este mensaje. Amén.
leímos en Ezequiel 37, aleluya. Y hay varias observaciones que yo quiero hacer en ese capítulo, aleluya. Dios lleva a Ezequiel en el espíritu, dice la Biblia, y lo lleva a un valle de huesos secos, amén. Pero aquel valle está lleno de huesos secos, pero los huesos están secos en gran manera. Y en esta noche, mientras Dios me daba este mensaje, Dios me ministraba el contexto de la historia y lo que y el significado que tienen los valles. Si usted nota, en el tema que yo le dije que iba a predicar este mensaje bajo el tema en el monte de la gloria de Dios, pero su corazón lo tocas en el valle, amén. Los montes tienen un lugar preponderante en las Sagradas Escrituras. Ellos están llenos de enseñanza y simbolismo. El monte es el lugar donde el cielo y la tierra se tocan, amén. Lugar alto de encuentro con el Altísimo. Eventos muy importantes sucedieron en diversos montes mencionados en la Biblia. Quiero que me sigan esta noche. Los montes, en el lenguaje alegórico de las Escrituras, representan a menudo reinos, poder, fortaleza y protección, entre muchas otras cosas. Amén. Fue en el monte de Moriah, en donde Dios le dijo a Isaac que le sacrificara a su hijo Isaac, aleluya. Fue en el monte Sinaí, o también el mismo monte que se llama el monte Horeb, donde Dios se le reveló a Moisés, amén. Mientras Moisés apacentaba, que la pastora hablaba de ese tema, mire cómo uno puede tocar el mismo verso y predicar de un tema diferente, aleluya. Fue en el monte Sinaí, y que se conoce como el monte Horeb también, en donde Dios se reveló a Moisés y lo llamó apacentando, dice la Biblia, las ovejas. Moisés, las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no toques, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú, en que tú estás, tierra santa es, aleluya. Fue en ese monte, aleluya, que Moisés conoció a Dios. Amén, hermano, ¿me está siguiendo? Fue en el monte Horeb, el mismo monte en donde Elías, aleluya, después de que mató a los profetas Baales, después que mató a los 450 profetas Baales y los otros 400 profetas de Jezabel, fue en ese monte, aleluya, después de caminar 40 días, después de caminar 40 noches, fue en ese monte en donde Elías, después de esa gran victoria, se fue a esconder, aleluya, en un riachuelo, aleluya. La historia dice, la Biblia nos enseña, que después de cierto tiempo, Elías escondido en ese monte, la presencia de Dios, Dios llegó en un silbido apacible y le dijo: Elías, ¿qué haces tú aquí escondido? Elías le dice al Señor, Señor, he sentido un fuerte celo por ti. Mira que solo yo he quedado, aleluya, que predique tu palabra. Soy el único profeta de Dios. Fue en ese monte, hermano. Es que los montes representan, aleluya, en donde la gloria de Dios, en donde el cielo desciende y se une con la tierra, y lo sobrenatural, aleluya, se vuelve, aleluya, palpable, visible. Yo quiero que me sigan esta preciosa noche. Es en el monte, hermano, en donde usted y yo podemos contemplar la hermosura de Dios. Es en el monte donde usted y yo podemos, aleluya, adorar y glorificar al Dios de nuestra salvación. Es en el monte donde el poder de Dios se manifiesta, hermano, en donde hay milagros, en donde hay diferentes, aleluya, diferentes respuestas a las peticiones que nosotros tenemos, aleluya. Fue en el monte Horeb, hermano, en donde Dios le habló a
haces allí. Aleluya. Fue en el monte de la transfiguración, hermano. ¿Usted se acuerda? El monte de la transfiguración, pastora, en donde los discípulos pudieron contemplar la hermosura de Jesucristo. Aleluya. Fue en ese monte en donde los discípulos pudieron contemplar aquella hermosura, aquella grandeza de Jesús. Porque dice la Biblia que allí Él se transfiguró, hermano, y que su rostro, mi alma, adora la gloria de Dios, Antonio, y que en ese monte el rostro de Jesucristo resplandeció. Decía, o sea, cuando la Biblia dice que Él se transfiguró, aleluya, quiere decir que Jesucristo, aleluya, en su esencia completa como Dios estaba allí, aleluya. Esta es la traducción, hermano, y aquellos discípulos pudieron contemplar la hermosura de Dios, pudieron ver la hermosura de Jesucristo allí en aquel monte. Fue en el monte Sinaí, hermano, en donde el cielo se unió con la tierra, cuando Dios le dio a Moisés las tablas de los mandamientos. Aleluya. Dice la Biblia que aconteció al tercer día, al amanecer, que hubo truenos y relámpagos, una densa nube sobre el monte. ¿Sabe lo que eso era? Una densa nube, dice la Biblia, que descendió sobre aquel monte. Eso, el monte Sinaí, eso se le conoce como la Shaquina del Señor, la Shaquina de Jehová, una presencia que cubría todo aquel monte. ¿Sabe lo que pasaba? Que aquel monte, dice la Biblia, que humeaba, que relámpagos guiaba, porque la gloria, el mismo Dios había descendido sobre aquel monte. Aleluya. La Biblia dice, ay, mi alma adora la gloria del Señor. Mire, dice que un fuerte sonido de corneta y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció, y Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Aleluya. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia que todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre en medio del fuego. Aleluya. Y humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Aleluya. Y Dios le dice a Moisés, yo sé por qué estoy hablando de montes, para poder hablarle del valle. Cuando Dios le dice a Moisés, no permita que nadie pase los linderos de este monte. Aleluya. ¿Por qué? Porque la unción, porque el Dios vivo había descendido, hermano, del cielo, había hecho el monte Sinaí su estrado en ese momento. Aleluya. Dice la Biblia que aquel monte, Carlos, temblaba, aquel monte se estremecía, había humo, había trueno, hermano, porque el poder de Dios estaba allí. Aleluya. Nadie podía cruzar, solo Moisés. Aleluya. Y fue también, hermano, en el monte de los olivos en donde Jesucristo nos enseñó a orar. Fue en el monte de los olivos en donde la unción del Espíritu Santo se nos dio a conocer. Amén, hermano. Fue allí, hermano, en donde el Señor nos enseñó a orar, en el monte de los olivos, porque es que los montes tienen algo especial, hermano. Fue en los montes, aleluya, en donde Elías se levantaba y iba a buscar al Señor de mañana. En el monte era donde Elías hablaba con Dios, hermano. Mi alma adora la gloria del Señor, porque es que en el monte, hermano, cualquiera puede adorar, pastora. En el monte es fácil, Jessica, adorar a Dios. Cuando tú estás rodeado de la gloria de Dios, es sencillo, es fácil adorar a Dios, hermano. Oh, pero hay otras diferentes circunstancias en la vida, hermano. Es cuando nosotros, aleluya, nos alejamos del monte, amén. Por diferentes situaciones, hermano. Hay momentos que comenzamos a descender. Hay momentos que estamos en el monte, aleluya, y comenzamos a descender poco a poco, aleluya. Y de repente, hermano, hemos descendido tan profundo, aleluya, que ya solo podemos ver el monte desde el valle, aleluya. Y ya no tenemos ánimo ni deseo de tan siquiera escalar nuevamente el monte, aleluya. Pero por eso yo le decía, hermano, que uno toca la gloria de Dios en el
En el monte es fácil. En el monte adora el más pequeño, el más grande. Pero en el valle, hermano, aún en el valle, escuchen, en el valle, cuando aún las fieras del campo prefieren el valle, porque en el valle hay mucho alimento, aleluya. En el valle, cuando ellos van al valle, ellas van al valle porque allí, aleluya, cuando los animales están en el valle, aleluya, es donde son más sensibles, es donde están más vulnerables para poder ellos atraparlas, aleluya. Y cuando nosotros lo traemos a la vida espiritual, nos damos cuenta, hermano, que cuando estamos en el monte, nosotros adoramos a Dios, nosotros podemos servirle a Dios y nos sentimos fuertes, aleluya, y sentimos que nos podemos comer el mundo cuando estamos en el monte. Pero cuando estamos en el valle, hermano, es diferente. Hay momentos que la fuerza se le van al cristiano, hay momentos que entra desaliento, hermano, que uno no puede ni decir un aleluya, uno no puede decir ni un gloria a Dios, hermano. Y no es a veces porque uno está en pecado, hermano, no debemos de ser religiosos. Es que hay momentos, hermano Luis, que el infierno se levante contra de nosotros, y aunque oremos y ayunemos, hay momentos que el infierno se levanta y no nos quiere dejar avanzar, hermano. Pero nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, debemos de entender este principio, hermano. Ya sea que estemos en el monte, ya sea que estemos en el valle, yo quiero decirte a ti en esta noche que el Dios de nosotros no solo se deja sentir cuando estás en el monte, el Dios de nosotros no solo se deja sentir cuando te está yendo en gloria, el Dios de nosotros también es un Dios de valles, aleluya, que cuando vas pasando por ese valle, Él también te puede escuchar, aleluya. Aunque antes, hermano, como antes, el Dios de nosotros, hay que tener volumen a eso. Dele gloria a Dios, hermano. Ayúdame en esta noche. Haga algo, dice, diga algo, mi alma adora a Dios. En el valle, hermano, imagínese que el Dios de nosotros solo fuera un Dios de monte, hermano. Ay, mi alma adora a Dios. Yo quiero decirle en esta noche que este servidor que usted de aquí, ay, 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 mi alma adora la gloria del Señor. Yo voy a predicar en esta noche. Ya me encendí, voy a predicar. Han habido momentos que este que usted ve delante de usted, ¿sabe lo que ha sentido? Aleluya. Que he estado en el monte adorando a Dios y de repente he sentido cuando el infierno se ha levantado, aleluya, en contra de mi vida, y he comenzado a sentir el desaliento. He sentido que me vengo cayendo del monte y comienzo a rodar, y comienzo a rodar, pero dentro de mí comienzo a oír una voz que me dice: ¡Luis Ernesto Calderón! Él es el que te alienta, hermano. El valle representa los problemas de la vida. El valle representa, aleluya, aquellas mujeres que tienen una petición delante de Dios y le dicen: Dios, es que yo no puedo parir. Pero Dios dice: yo soy el que abro los vientres, aleluya. Mi alma adora la gloria de Dios. El valle representa un hogar que se está destruyendo. El valle representa los problemas de la vida, hermano. Lo puedes adorar. Gloria a Dios. Lo puedes adorar. Aleluya. Aleluya. Oh, santo, santo. Aleluya. Aleluya. Oh. El valle representa, hermano, ese momento. Me acuerdo un día que fui a predicar a otra ciudad y Dios me usó con poder. Se salvaron varias almas. Dios sanó a una mujer de cáncer. Y yo me sentí en el monte Sinaí. Sentí la gloria de Dios. Pero llegó el lunes. Y yo, después de haber predicado aquel mensaje poderoso, el lunes llegó Walter. Y comencé a sentir aquel desaliento. Me tiré de rodillas y no hallaba una palabra que decirle a Dios. Escúchame, religioso. Tú crees que a veces, aleluya, que tú solamente puedes pasar debilidad porque tú no oras. Mentira del diablo. Hay momentos, hermano, que el siervo de Dios es atacado de todas partes. Aleluya. El infierno se levanta en contra de él. Pero yo me acuerdo de la palabra que dice que poderoso es aquel que
nosotros amamos. El valle no es tan fácil, hermano. En el valle hay soledad, en el valle hay desprecio, en el valle muchas veces no hay comprensión. Aleluya. Hay algo tan difícil en la vida del ser humano. Aleluya. Cuando nosotros estamos pasando por el valle, muchas veces, hermano Luis, el siervo de Dios, nosotros queremos que alguien nos entienda, que alguien nos comprenda, y a veces nos acercamos a un hermano de la iglesia. Pero sabe, iglesia, que muchas veces nosotros somos religiosos, no estamos pidiendo el amor de Dios en nuestra vida, y cuando vemos a un hermano casi caído, aleluya, y aplicamos la palabra que aplicó Pedro cuando le voló la oreja a aquel centurión, aleluya, ¿sabe lo que hacemos, hermano? Que le decimos, ya está así, porque anda en pecado, aleluya. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, Él no nos recibe de esa forma, porque hay valles, hermano, que duelen en la vida, hay valles, hermano, que duelen, pero Dios te llamó con un propósito, y de ese valle Dios va a ser que saca algo mejor de tu vida, aleluya. Oh, mi alma adora a Dios. ¿Cuántos han pasado un valle? Amén, aleluya. ¿Usted entiende lo que es un valle en esta noche? Amén, aleluya. Un valle es opuesto al monte, amén. Gloria a Dios. Un valle es opuesto al monte. En el monte tú tocas la gloria de Dios. En el valle tú ni la sientes. Amén. En el valle tú ni la sientes muchas veces. Pero no porque no esté allí, hermano, porque yo ya te dije que Dios no solo es Dios de monte, Dios es Dios de valle también, aleluya. En donde está un corazón, aleluya, quebrantado, allí desciende el poder de Dios. En donde esté una oveja necesitada, sin abrigo, y comienza a clamar el nombre de Dios, allí desciende el Dios poderoso, aleluya. Allí toca vida, hermano. Hay algo especial que tienen los valles, pastora. Hay algo más especial que tiene el valle que el monte no tiene, porque en el monte tú te vas en gloria, tú adoras, hermano, pero en el valle, hermano mío, cuando tú comprendes la necesidad de tu vida, cuando tú te das cuenta que en ese momento no importa tu esposo, no importa tu esposa, tus hijos, sino en ese momento lo que importa eres tú y el Dios de tu salvación, aleluya. En ese momento, hermano, hay algo, aleluya, que se mueve en el valle. ¿Sabe lo que es, hermano? Cuando un corazón está siendo restaurado, cuando un corazón está siendo tocado, hermano, cuando el hombre clama a Dios, Dios escucha desde el cielo. Dice la Biblia que Dios no escucha a los pecadores, pero si uno se arrepiente, dice, a este Dios escucha. Oh, mi alma, oh, Dios religioso, yo te tengo mala noticia, que Cristo vino a restaurar al perdido, Cristo vino a buscar a aquellos que se habían perdido, aleluya. En el valle, mi hermano amado, en el valle donde nosotros vamos, tal como somos, en el valle lo que pasa, pastora, que se nos desnuda, todos aquellos que escondemos en la iglesia. Nosotros escondemos tantas verdades. Nos ponemos un traje lindo. Nos ponemos una corbata linda para venir a la iglesia, el mejor vestido. Y ponemos la mejor cara que tengamos. Y venimos y decimos, hermano, gloria a Dios, Dios te bendiga. Hermano, estamos en victoria, estamos en victoria. Pero detrás de ese traje, detrás de esa cara, hermano, hay ay, ¿dónde me estás metiendo, Señor? Hay momentos que detrás de ese traje, detrás de esa sonrisa, hay una tristeza, hermano. Hay un olvido. Ay, Dios mío, mi alma adora la gloria de Dios, hermano. Hay momentos, aleluya, mi alma adora a Dios, que nosotros en el valle debemos declamar, Abba Padre, Hosanna, el que viene en las alturas. Y quitarnos todas esas apariencias. Quitarnos todas esas apariencias. Y ser sinceros. Y decirle, Señor, en este valle solo estoy tú y yo. Ayúdame a cruzarme. Ayúdame a cruzarme. Porque ya no puedo más. Amén. De la introducción nada más, hermano. Desde que comenzar a predicar. En la historia que leímos, en la palabra que leímos, Ezequiel 37. Hay un verso
denominador allí en ese capítulo. Cuando Ezequiel es llevado en el Espíritu, dice la Biblia que Ezequiel ve un valle, ¿verdad que sí? Amén. Lleno de huesos secos. Pero la Biblia dice que aquellos huesos eran secos en gran manera. Amén. Aleluya. Aquellos huesos representaban, hermano, el contexto de la historia es que aquellos huesos representaban el momento del pueblo de Israel. Aquellos huesos secos representaban cómo ellos se encontraban espiritualmente delante de su Dios. Prácticamente estaban muertos. No había vida en ellos, hermano. Esos huesos en gran manera representaban la condición moral y espiritual de aquel pueblo. Aleluya. Pero sabes, iglesia, que nosotros en este día podemos juzgar y criticar cualquier cosa de aquel pueblo, aleluya, del pueblo hebreo. Pero aquel pueblo hebreo estaba esperando una redención, aleluya. Aquel pueblo hebreo estaba esperando el momento en que Dios iba a hacer algo por ellos, aleluya. Aquel pueblo estaba esperando. Ellos sabían que sí, de antemano ya estaban secos y estaban muertos, aleluya. Esa era la condición de la nación y Dios se lo muestra a Ezequiel, aleluya. Y lo que me encanta de la historia es que aquel pueblo sabía la condición que estaba, aleluya. Pero ellos esperaban que un día el Dios de su vida, aleluya, le volviera a dar un soplo de vida, aleluya. Ellos deseaban, ellos esperaban que un día el Dios de su salvación le diera un soplo de vida, aleluya. Y me encanta la expresión de Ezequiel, cuando Ezequiel le dice, aleluya, cuando Dios le dice a Ezequiel, dile a esos huesos, le dice, profetízale, profetízale, te quiero decir algo. Cuando mire, hermano, hay algo sobrenatural cuando un hombre profetiza. Dice la Biblia, aleluya, en el Proverbio 18:1, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, aleluya. Y cuando Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, profetiza, profetízale a esos huesos. Y dice que cuando Dios le dice a Ezequiel que profetice, hermano, mire lo que sucede cuando hay una palabra de Dios, aleluya. Aquellos huesos estaban muertos, aquellos huesos estaban secos en gran manera, pero Dios le dice a Ezequiel, profetiza vida sobre ellos. Y dice que el Espíritu de Dios, hermano, el Espíritu de Dios comenzó a entrar en aquellos huesos secos, aleluya. Yo te quiero decir algo, iglesia, en esta preciosa noche hay momentos, hay etapas de la vida, hermano, que nosotros nos hemos ido secando, que nosotros nos hemos ido menguando, aleluya. Oh, mi alma adora a Dios, pero yo quiero darte una noticia en esta noche y yo quiero profetizar una palabra sobre tu vida en esta preciosa noche, aleluya. Dios le dice a Ezequiel, profetiza vida, dile al Espíritu que alrededor de la tierra venga y que tomen vida esos huesos secos. Dice que inmediatamente que aquel hombre comienza a profetizar aquella palabra, hermano. Dice que aquellos huesos se comenzaron a mover. Dice que aquellos huesos comenzaron a recibir carne, tendones, hermano, y comenzaron a moverse, hermano. Mire, hermano, esa es la condición que a veces nosotros estamos, hermano. Estamos como huesos secos, no sentimos la presencia de Dios, no podemos adorar a Dios, hermano, porque nos hemos secado, porque no, hermano, hemos dejado de hacer lo que Dios nos manda hacer, aleluya. Pero yo quiero decirle que como aquel pueblo hebreo estaba esperando una redención, aleluya, así, hermano, nosotros, aleluya, no importa lo que hayamos pasado, lo que estemos pasando, siempre hay una esperanza, hermano, siempre hay una esperanza de vida, si estamos dispuestos, hermano. Mire, el hombre puede pecar, pero nosotros conocemos al que restaura, aleluya. Nosotros podemos pasar por momentos difíciles, pero Dios siempre nos dará una oportunidad. Dios siempre nos dará una nueva oportunidad. Y el Señor le dice a Ezequiel, profetiza vida sobre esos huesos. Profetiza vida sobre esos huesos, aleluya. Y usted conoce la historia. Aquellos huesos comenzaron a tomar vida. Comenzaron a recibir tendones, carnes.
Y el Espíritu de Dios entró sobre ellos, hermano. Yo quiero decirte en esta noche, aleluya, que Dios está dispuesto a darnos vida de mí. Aleluya. Que si nosotros nos disecamos, hermano, es porque nosotros queremos. Porque la fuente, Carlos, siempre está allí. Pastora, siempre está la fuente corriendo. La fuente siempre está fluyendo, hermano. Pero somos nosotros los que debemos de atrevernos a sumergirnos en esa fuente. Amén. En esta noche póngase sobre sus pies. Yo le dije que iba a ser corto, aleluya. Vamos a entonar una adoración preciosa. Algo que hable de vida, hermano. Yo creo, firmemente, hermano, yo creo. Yo creo lo que el profeta le dijo. El profeta le dijo al Señor, ¿cuándo nos volverás a dar vida? ¿Nos volverás a dar vida? Usted le puede preguntar eso al Señor en esta noche. ¿Cuánto está necesitado de vida del cielo en esta noche? ¡Aleluya! ¿Cuántos? ¡Aleluya! ¿Usted puede levantar su mano y decirle, Señor? Señor, me volverás a dar vida. Hay momentos difíciles, hermano. Pero como yo te decía, la fuente está disponible. La fuente siempre está disponible, amén. Inmolado en el Calvario. Qué mejor hijo que ese, hermano. Él mostró encima él llegó. Y en un momento con nosotros, aleluya.